Existen muchas reflexiones sobre el dinero, que si no es importante, que es la razón de tantos problemas en el mundo o que si realmente da la felicidad. Lo cierto es que todos alguna vez hemos ambicionado tener mucho dinero. Y es que seamos sinceros, el dinero mueve al mundo. En este video conoceremos algunos datos que nos dejarán muy sorprendidos acerca de esto que juega un papel muy importante en nuestras vidas cotidianas. Sin más, hoy les presento 8 datos curiosos sobre el dinero. Para empezar, nosotros no somos los únicos que podemos entender el concepto del dinero, o al menos así lo sugiere una investigación hecha por científicos de Italia y Estados Unidos usando monos como sujetos de prueba. La pregunta era si podían aprender el concepto de intercambiar monedas para obtener algo. El experimento se realizó con 5 monos capuchinos que demostraron una conducta racional ya que manejaban uno de los principios fundamentales a la hora de la toma de decisiones económicas. Durante el experimento usaron fichas los cuales podían canjear por la comida que deseaban. El resultado fue que los monos eran capaces de razonar mediante símbolos, algo que en la economía se hace todo el tiempo. Curiosamente, en el plano simbólico, para los monos, el dinero había incrementado el valor relativo de algunos alimentos. En fin, ojalá no se les peguen nuestros malos hábitos financieros también. Los billetes, como muchas piezas de valor, son atractivas para los falsificadores. Sin embargo, para evitar esto, los bancos los dotan con una serie de medidas de seguridad. Y además de esto, cada billete no es exactamente de un papel ordinario, sino que está elaborado a base de fibras de algodón, lino u otras fibras textiles, además de técnicas de impresión complejas. Algunos países también producen billetes de polímero para aumentar su resistencia, además de marcas de agua, relieves, tinta óptica y entre otros. Así que sí, no es de un simple papel. Y hablando del papel y sus propiedades, obviamente cabe pensar que las mismas monedas y billetes también carguen con una serie de bacterias que sí pueden ser perjudiciales para nosotros. Pues qué mejor que un estudio para confirmarlo. En este caso, uno realizado por el centro médico White Patterson en Ohio, Estados Unidos. Los investigadores analizaron billetes de lugares como supermercados y la cafetería de un colegio. Además, pidieron a varias personas intercambiar billetes de un dólar, llegando así a analizar 68 billetes. El resultado fue que 5 de ellos contenían bacterias que pueden ocasionar infecciones a personas sanas. 59 de ellos estaban contaminados con microorganismos que pueden causar una infección a una persona con el sistema inmune debilitado. Y solo 4 billetes estaban relativamente limpios. Además, otra investigación encontró 3.000 patógenos distintos en varios billetes. Así que cual ruleta rusa, puedes toparte en un billete con una bacteria que produzca infecciones o con otra que le encante vivir en tus intestinos. En fin, que la suerte nos acompañe. En cada país existe una moneda de menor valor. Estas pequeñas monedas, conocidas como céntimos o centavos, tienen también la particularidad de que cuestan más que su valor. Según el periódico The Wall Street Journal, producir un centavo en Estados Unidos costaría 1,7 centavos, mientras que las de 5 costarían 8 centavos. En toda Europa, la situación sería similar. Para este problema, se ha propuesto usar otros materiales o hasta se ha considerado dejar de producirlas, como el caso de Canadá, Australia y Finlandia, por ejemplo, llegando a usar en sus compras el redondeo en pagos físicos. Algunos países inclusive llegaron a eliminar la de 5 centavos. Asociaciones empresariales, bancos o casas de moneda han planteado 4 soluciones, que son mantenerlas pero producirlas con nuevos materiales, retirarlas rápidamente, retirarlas de forma gradual o simplemente dejarlo todo como está. ¿Y ustedes qué soluciones darían? En Nepal, como en todos los países, existieron un gran número de monedas. Una de estas, y que logró llamar la atención de muchos, es la yagua nepalesa, una moneda que circuló desde mediados del siglo XVIII, el cual llamó la atención por sus minúsculas dimensiones, hecho que lo hizo ser considerado, según el libro Guinness de los récords, como la moneda más pequeña del mundo. La moneda tiene dimensiones de 2 x 2 milímetros y apenas un peso de nada más y nada menos que de 0,010 gramos. Esta pequeña moneda desapareció en el año 1932 cuando la rupia nepalí se convirtió en la moneda oficial de ese país. La bancarrota es un término muy conocido en los negocios, y es justamente el cese de una actividad comercial al no poder hacer frente a las obligaciones. Es decir, cuando las deudas y obligaciones superan el patrimonio total. Este término tendría su origen en las plazas comerciales de las principales ciudades a comienzos del siglo XV, donde los cambistas y prestamistas se ubicaban en una pequeña mesa o mostrador, sentados, por supuesto, en un banco. Justamente cuando estos no podían asumir sus compromisos adquiridos, eran juzgados por los cónsules y magistrados. En el caso de entregar sus bienes a los acreedores, eran declarados libres. Sin embargo, si se demostraba que habían actuado maliciosamente, se procedía a romper públicamente el banco donde trabajaban, y además eran expulsados para siempre de la ciudad, y así se originó este término.
Esta sería, hasta el momento, la primera moneda que se fabricó en el mundo, conocida como Lydian Lion. Esta moneda pesa 4,71 gramos y sus dimensiones son de 13 x 10 x 4 milímetros. Esta fue acuñada bajo el mandato del rey Alites de Sardes entre el 610 y 600 a.C. en la antigua Asia Menor, actual Turquía. En él se puede apreciar el símbolo de autoridad desde tiempos inmemoriales. Me refiero al león. Este tipo de monedas son muy apreciadas por su valor histórico, su diseño, sus características metalúrgicas y su gran misterio. Newin fue un mandatario que gobernó la entonces Birmania allá por los años 1974 y 1981, pero se mantuvo en el poder como líder de la junta militar desde 1962 hasta 1988 como líder del único partido permitido en el país. Pues este señor, siendo un fanático de los adivinos y numerólogos, decidió seguir sus consejos introduciendo billetes con denominación de 75, 15 y 35, dejando atrás las denominaciones de 50 y 100. Tiempo después, siguiendo los consejos, ordenó la emisión de billetes que fueran divisibles por 9, su número de la suerte. Fue así que en 1987 decretó la invalidez de varios billetes antes introducidos. El resultado fue el descontento de la población al perder gran parte de sus ahorros. Todo esto provocó un colapso económico y un golpe de estado. Y al final, el número de la suerte no lo ayudó. Cuéntame, ¿cuál es la moneda oficial de tu país? Y de paso, dime cuál de estos datos te impresionó más. No te olvides de seguirme en todas mis redes para estar al tanto de mis próximas publicaciones y puedas conocerme un poco más. Si te gustó este video, por favor dale un generoso like y compártelo con tus amigos. Ya sabes que eso me ayuda como no tienes idea. Además, si no estás suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo y le des click a la campana de notificaciones para no perderte de nada. Gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.